Bueno, afortunadamente hoy tengo que decir que Arauca Capital ha mejorado mucho sus cifras en temas de homicidio, en temas de robo, de todos los flagelos que vivíamos antiguamente. Hoy tenemos una fuerza pública volcada a las calles, ejército, armada, policía, y día a día los estamos fortaleciendo más en equipamientos, en radios de comunicación, en medios de movilidad, para que la fuerza pública brinde una mejor capacidad de seguridad. ¿Qué le he solicitado al ministro de Defensa, igualmente al general del Ejército, Armada y Policía, el fortalecimiento de hombres para nuestro municipio? El comandante, el subdirector de la Policía Nacional, se ha comprometido con 38 nuevos policías para Arauca Capital para reforzar los bloques de seguridad ciudadana que nos van a permitir aumentar los cuadrantes o ese sistema de cuadrante que se manejaba antiguamente y poder tener una fuerza pública volcada a la calle. Igualmente, por la 418, vamos a contratar unos gestores de convivencia que van a facilitar la sana convivencia en los parques y igualmente nos hemos comprometido con recursos de regalía al fortalecimiento del ejército, la armada y la policía. Al Ejército Nacional le vamos a dar 10 motos, unas cuatrimotos y un vehículo blindado para que ellos protejan la margen del río Arauca, pero especialmente de las sabanas en todo nuestro municipio para combatir el abigeato. A la Armada le vamos a dar unos motores fuera de borda y unos equipamientos que ellos pidieron para que cuiden toda la ribera del río Arauca y nuestro río, nuestro majestuoso río Arauca. Y a la Policía Nacional unas cámaras de seguridad, unas cámaras de identificación facial e identificación de placas, e igualmente estamos trabajando con un tema de comunicaciones para ella. Decidimos fortalecer la fuerza pública para al mismo momento empezar a pedir resultados contundentes contra el microtráfico, contra la explotación, contra el robo, contra el abigeato, en contra de los homicidios que seguimos reprochando desde el municipio de Arauca para que no se sigan presentando más muertes en nuestro territorio. Alcalde, también el ministro fue claro de que pronto se puede hacer un consejo de seguridad aquí en Arauca, que ya empezaron en Yopal. ¿Hay fecha o aún no está programado? No fue establecida la fecha, pero se va a hacer un consejo de seguridad en cada uno de los departamentos que hacen parte de ese bloque, que es Meta, Casanare y Arauca. La siguiente reunión va a ser en Arauca Capital, donde va a venir el ministro y va a venir toda la fuerza pública y finalmente a ir cumpliendo unos compromisos y unas tareas que nos dejamos en la ciudad de Yopal. ¿Cuándo estarían llegando estos nuevos policías a Arauca? El subdirector se comprometió que en los próximos días están llegando estos 38 nuevos policías a nuestro municipio para redoblar el trabajo que viene haciendo nuestra Policía Nacional.